te dio muchas alegrías, pero paraste. ¿Por qué paraste? La realidad, había parado por razones laborales. Me dediqué a trabajar y bueno. Y llegó un momento que dije, quiero volver a lo mío, al atletismo en silla de ruedas, que es lo que también me da muchas satisfacciones, mucho placer. Y volví el año pasado con 28 kilos de más. Te decía, no entraba en la silla de ruedas, entraba a presión. Y desde el año pasado hasta ahora no paré de entrenar. Y bueno, el año pasado tuve la posibilidad de ir a un torneo en Barranquilla, Colombia. Y a los atletas los veía de atrás. Entonces, mi entrenador Beto Rodríguez me decía que era un año de adaptación, que recién este año iba a poder estar en un muy buen nivel. Y así fue. Este año ya tuve dos torneos importantes, los dos torneos en San Pablo, que ratifiqué la marca para Lima, 2019, y bueno, ahí estamos, en la prueba de 800, 1500 y 5000 metros en pista, que en la categoría mía en silla de ruedas es la categoría más competitiva que hay, ¿no? Sé que me espera un desafío muy, muy importante. Soy competidor innato, lo mío natural. Te darás cuenta que, si bien agradecido que estén ustedes acá, pero mi trabajo específico lo tenía que hacer sí o sí, pero soy esa persona que voy en busca de ese objetivo. Siempre fui así, tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal. ¿Sueños? Muchos. Vivo soñando. Soñé estar en un Panamericano. Sueño con un Paralímpico, pero por sobre todas las cosas, algo que a mí me emociona mucho, sueño con ser papá. Y creo que después de Tokio, si Dios quiere, porque soy optimista, seguramente que voy a lograr ese sueño tan, tan lindo de ser papá. Me está costando mucho trabajo, pero ese objetivo lo voy a cumplir, ser papá, y sea nena o nene, pero lo voy a cumplir, ese es el sueño mío. Así que creo que lo mejor está por llegar. Y seguramente va a pasar Tokio, y la mejor medalla que uno puede ganar es el día de mañana ser papá, ¿no?